Mejor que Queen en la oportunidad de compartir con ustedes un programa más sobre una de las circunstancias del diagrama criminológico mundial, cual se refiere al peso específico del psicópata, esa personalidad especial, a mitad de camino entre la brillantez, el genio y la anormalidad. Que el psicópata, como he intentado explicárselo en varios programas, se diferencia mucho del enfermo mental. El enfermo mental no suele tener conciencia de sus padecimientos. Es decir, se obnubila, se disocia, pierde el sentido, la conexión de la realidad. En los casos de trastornos paranoides o oye voces, ve figuras que no existen. El psicópata, sobre quien nuevamente hablamos hoy, él tiene perfecta conexión con la realidad, ni oye voces, ni tiene percepciones extrasensoriales. Él es un tipo anafectivo, brillante, de mentalidad particularmente impasible, cuyo defecto o problema es que no sabe diferenciar el bien del mal. El psicópata incluso está muy lejos de las personalidades neuróticas. El neurótico es aquel que explota, que no logra dominar sus sentimientos y que aún teniendo conexión con la realidad no logra manejarse. Es que el psicópata es frío, incompasivo, hierático, brillante para hacer sus maldades. Y voy a glosar para ustedes un magnífico trabajo publicado para estos días por el diario El Mundo de Madrid, que se esfuerza en presentar lo que ellos llaman el retrato del psicópata, basado en una serie de informaciones de prensa que intentan describir cuando esa personalidad especial va intentando pasar desapercibido. Manejan el término del psicópata integrado, que es el que vive en el conjunto de la sociedad, no siempre son violentos, mienten, manipulan y no tienen ningún sentimiento de culpa. Hacen la vida imposible a quienes les rodean, pero suele ser difícil cazarles, descubrirlos. Son los psicópatas integrados, a veces llegan a ser encantadores, tienen eso que se llama el charm. Aunque solo es una fachada, en las relaciones de pareja a menudo se presentan como príncipes azules y prometen hasta la luna, hasta que emerge el maltratador físico-psicológico y el cuento termina en tragedia. Las uniones sentimentales son uno de los nichos en las que estas personas despliegan su personalidad.
numerosos libros que intentan escudriñar el fenómeno del psicópata integrado. Particularmente hoy vamos a trabajar con algunos apuntes del joven psicólogo Pozuelo, quien habla de la psicopatía, el trastorno mental y el crimen violento. Les decía que ese joven y brillante psicólogo español, José Manuel Pozueco Romero, quien es experto en psicología jurídico-forense, a la hora de publicar su tesis doctoral, eligió a los psicópatas integrados en las relaciones amistosas. Él ha pretendido extraer una serie de recomendaciones para las víctimas, que son las que mayor importancia tienen y las que realmente las pasan mal, para proteger a las víctimas de esas personalidades encantadoras y criminales. El término psicópata es antiquísimo, tiene más de 2 siglos de haber sido acuñado, es un término muy propio de la criminología positivista. Su significado sigue suscitando una gran confusión. Prueba de ello es que aún hay sentencias que exoneran de culpa a estas personas o reducen su pena por supuesta enfermedad mental que padecen. Sin embargo, los estudiosos tienen claro que no estamos ante una patología psiquiátrica. El psicópata no es un enfermo, es una persona con condición excepcional, sino una forma de ser. Son plenamente imputables, eso lo hemos sostenido aquí en diversos programas y en mi libro La responsabilidad penal del enfermo mental, porque tienen su inteligencia intelectiva, su disposición intacta, es decir, saben lo que hacen y quieren hacerlo, añade el psicólogo Pozueco Romero. Robert Hart, psicólogo de la Universidad British Columbia de Canadá, se ha convertido en uno de los referentes indispensables en la materia, sostiene que los psicópatas son más malos que locos. Ya hemos explicado la reticencia que hay para usar el término de locura. El sistema de diagnóstico que desarrolla el doctor Robert Hart se llama PSLR, digamos, es un baremo de la psicopatía en el cual trabajan con varios medidores de cuán grave o cuán simple puede ser. Estoy bajando aquí parte de la página web, el website del joven psicólogo Pozueco Romero, quien ha hecho del estudio la exploración de la personalidad psicopática, porque debemos estar claros. Hay psicópatas que tienen la personalidad psicopática, son fríos, incompasibles, anafectivos, calculadores, hieráticos, y discurren la vida entera sin comerse la luz roja, es decir, no cometen un acto criminal. Luego hay algunos que son capturados en la vejez y resulta que tienen décadas mutilando animalitos, torturando gente indefensa y no se los había descubierto. A veces ocurre que empiezan la saga criminal muy temprano, como Ted Bundy, sobre él hemos hecho varios programas. Ted Bundy ha inspirado una larga saga de producciones de Hollywood, porque fue el tipo de criminal hasta carismático, hasta le caía bien en el juicio. Familiares de las víctimas que fueron en la oportunidad que Ted Bundy contó las barbaridades que había cometido, no lograron reprimir un rictus de sonrisa cuando él hacía una de las butades, una de las payasadas en cámara. Pues bien, el psicópata puede discurrir la vida entera sin ser descubierto y puede ejecutar crímenes a lo largo de varias décadas, como hemos visto en tantos casos de la Crónica Roja Internacional, y ser descubiertos muy tardíamente. Hay la personalidad psicopática, el tipo frío, incompasible, anafectivo, que no ejecuta el crimen, pero ahí está la semilla latente. Repito, si usted va viendo tarde el programa, estoy hablando del psicópata, no el que tiene psicosis, porque aunque los términos se parecen, cacofónicamente se relacionan, son cosas muy distintas. El enfermito mental, el que tiene delirios paranoides, el que tiene esquizofrenia, el que tiene un padecimiento, un trastorno mental gravísimo, tiene ante la ley una causal de
atenuación de la culpa y a veces eximente de toda responsabilidad. Pero este, del que trata el joven pozueco y el que nos estamos refiriendo en este programa, y el que deslumbra a Hollywood, sobre cuya personalidad hacen ese montón de series criminales, series sobre comportamientos criminales en las televisoras por cable, es otra cosa. Es un tipo brillante, frío, incompasivo, pero normal. Él es lúcido y en las barbaridades que ejecuta las comete sin sentimiento de culpa. Cuando pensamos en esta clase de individuos, generalmente no miramos a nuestro alrededor. Lo primero que buscamos es la imagen de un asesino en serie, porque es que la psicología y la criminología positivista, lombrosiana, decía que tenían el mentón salido y los ojos hundidos. No, hombre, son lindos y lindas y encantadoras y agradables. Ahora están trabajando mucho con el caso de Alexander Pichushkin, un ruso que se había cargado a 49 víctimas, confeso, hasta que lo descubrieron. Él no mostró arrepentimiento en su juicio y era un psicópata pleno, sin esas taras, atavismos, porque fíjense ustedes el collage de fotografía que muestra los ingleses, los norteamericanos, el segundo a mano izquierda, el de sonrisa encantadora, el segundo de arriba abajo a mano izquierda es Ted Bundy, ahí está Daimler, están los que inspiraron Carniceros, uno de ellos inspiró a la célebre saga que terminó en la película de Jonathan Demme, El silencio de los inocentes, porque algunos de ellos practicaron el canibalismo. Hay mujeres psicópatas que han ejecutado crímenes espantosos, viudas negras, hemos hecho varios programas sobre algunos de ellos. Hoy quiero analizar con ustedes cuando el psicópata se convierte en una marca comercial, porque hay un encanto supremo, un público que compra, sigue enfervorizadamente cuanto libro, película, se refiere a la psicopatía. Y ha ocurrido varias veces que descubren a un adolescente que está comenzando su saga criminal y él dice a la hora de ser detenido, ahora soy famoso. Porque entonces se confunde la retribución expresa que le da la sociedad al criminal que lo vuelve famoso, con la carga de psicopatía propiamente que él exhibe, que él carga cueste. Ese es el baremo del que les hablaba, que va categorizando las facetas, los grados de intensidad de la psicopatía. Una fase interpersonal, el tipo encantador, suele ser el centro de la atención, es hasta atractivo. Luego se va agravando y se vuelve un tipo impulsivo, irresponsable, hasta que finalmente llega a ser un antisocial. Ellos van por escala, ejecutan crímenes aparentemente menores, les dije que son particularmente crueles con animales, y luego la van agarrando con niñitos, con ancianos, hay tantos casos de psicópatas entre enfermeras y gente que cuidaba ancianitos, que los fueron eliminando progresivamente, algunos confundidos las argumentaciones, de descargo con su propia carga criminal. Estos sujetos son muy abundantes, no hay estudios al respecto, pero algunos expertos dicen que el 1% de la población mundial pueden ser psicópatas, caramba. Y entonces serían millones en cada país, ¿verdad? Hay un encanto y los psicópatas ya descubiertos venden libros, venden ruedas de prensa, venden películas. Aclara el joven Pozuecos que esta condición, por cuanto no es una enfermedad, no se mejora con drogas. Además, los intentos de rehabilitación de psicópatas han resultado infructuosos. Ted Bundy, que ya ha madurado biológicamente, intenta convencer al mundo hace unos años que lo que él ejecutó 40 años atrás ahora le abochorna, pero todavía la sociedad no se atreve a dejarlo salir porque piensan que puede ser otra performance, otra actuación.
Algo muy difícil en la sociedad es que, según el psicólogo, predomina el superegocentrismo, en el caso del psicópata, y el afán de tenerlo todo al costo que sea. El doctor Poseco intenta recomendarle a las probables víctimas de los psicópatas de que se cuiden de ellos, cosa más difícil de cuando te llega un tipo o una tipa con todo en el mundo encantador, parece que fuera un regalo de la providencia y es una trampa mortal. Él habla de atracción fatal, el extraño gusto de las personas hacia los asesinos en serie. El caso mediático de los asesinos en serie ha tenido el concepto de psicopatía en una tinta en el que en muchos casos no le pertenece. Los asesinos en serie psicópatas convierten en superestrellas, superstars, a criminales de repugnante, repulsivo desempeño. Y es sumamente sorprendente la atracción que sienten el común de la gente, los públicos, al hecho de pagar. Algunas se vuelven hasta objeto de culto. Por ejemplo, aquella pareja de mujeres que fueron matando por un camino, Bonnie and Clyde o Thelma & Louise. Bonnie and Clyde eran los criminales forajidos de los años 40, 50. Thelma & Louise han hecho películas, las mujeres que fueron matando a todo el que se le atravesaba por motivo fútil en el camino. Entonces hay una especie de culto popular. Las siguen, las aclaman, hasta intentan justificarlo. Hay toda una teoría feminista sobre Thelma & Louise. Thelma & Louise. Thelma & Louise eran unas pobres psicópatas que no sentían piedad para matar a la gente. El libro de la izquierda examina el caso de Richard Ramírez, quien, un criminal en serie, quien fue matando un montón de gente indefensa a lo largo de varias décadas, y hoy en día ese muchacho es asediado por la prensa mundial por las declaraciones que da. En el cuadro de la de derecha se dice algo así como: Batman, los hombres malos hacen lo que los hombres buenos sueñan. No es tan cierto. Esa es una especulación. Aunque todos tenemos los demonios internos, hay una escala de valores que es insalvable. Ese es el criminal seriado Richard Ramírez. Fíjense la estampa juvenil, un poco ambiguo en la sexualidad, porque aquí se muestra de indeterminada vocación sexual cuando estaba cometiendo los crímenes. Ahora ha envejecido, pagan millones por una entrevista de él, es capaz hasta de firmar autógrafos, porque la aldea global se va rindiendo a, entre comillas, los encantos de quienes son capaces de volarse a la torera todos los convencionalismos, incluso el sagradísimo derecho a la vida y el respeto a la normativa al respecto. Regresamos en breve con más de Redimensión. Incredible how you can see. Estoy analizando con ustedes una serie de noticias que vienen apareciendo adicionales al conjunto de las que ya hemos trabajado en este programa sobre el psicópata, ese fenómeno apasionante de la psiquiatría forense, de la dinámica judicial, porque ¿cuántos psicópatas no cometen crímenes espeluznantes, espectaculares, de masiva cobertura mundial? El último producto más mediático de los psicópatas es Richard Ramírez, un joven, entonces estaba joven aún, que comenzó ejecutando silenciosamente una variedad de crímenes
Y cuando lo descubrieron, la apariencia suya, juvenil, un poco afeminado, flaco, agradable, carismático, locuaz, emotivo, encantó al público. Ya envejecido y todavía vende autógrafos, vende carísimas sus entrevistas. De hecho, ellos están confinados, la mayoría de ellos, en celdas de máxima seguridad, pabellones de la muerte, condenados algunos a la pena capital, otros a presidio de por vida. Pero lo que envían a la calle vale muchísimo dinero, porque la televisión, el cine, los novelistas pagan lo que sea por una entrevista y si hay evidencia que es en vivo, mucho mayor. Digamos que hay toda una subcultura y un tráfico comercial en torno, una mercadotecnia sobre el psicópata. Psicópata como marca comercial. Un trabajo del doctor Robert Simon se atreve a especular con la probabilidad que los demonios que tienen sueltos los psicópatas los tenemos todos en ellos. Y entonces el Batman, el hombre malo, hace lo que el Goodman, los otros soñamos. Eso no es así. Hay otra serie, Night Stalker, sobre Richard Ramírez, el joven de origen hispano. Y el joven psicólogo español Pozueco, con quien hemos venido trabajando este programa, analiza las diversas variables criminológicas, sociológicas, de por qué el psicópata se ha vuelto un protagonista de la aldea global. De hecho, nos levantamos y nos acostamos viendo series de televisión por cable sobre todas las formas inimaginables, las motivaciones más variopintas, los argumentos más traídos por los cabellos. Yo día por día me sorprendo de cómo los libretistas son capaces de inventar nuevas aristas, ángulos, vértices, variaciones sobre el mismo tema. Cómo desde chiquito un cambio de la luna fue capaz y criminal behavior, mentes criminales, cómo son capaces de inventar en cada nuevo episodio de la serie vertientes distintas de la personalidad psicopática. Pasa que en un mundo que busca personajes noticiosos, fabulosos, que la fama se alcanza a costilla de lo que sea, ha ocurrido que algunos son capaces de ejecutar hechos criminales únicamente para salir en las noticias. El joven que atentó contra Ronald Reagan en los años 80, que dejó baldado al secretario del comercio, al secretario de prensa de la Casa Blanca, que estaba enamorado de Jodie Foster, hemos hecho programas sobre él. Lo único que quería era ser famoso. Y entonces la mercadotecnia de los psicópatas se confunde con la manipulación comercial. Dice el joven Pozuecos, que ha escrito libros y tiene una página web al respecto, que el psicópata, lo repite, no es un enfermo mental. Y rápidamente me voy a detener aquí en lo que he repasado en mi posgrado de criminología, el objeto de estudio de mi tesis de grado y del libro que ya lleva dos versiones que se llama La defensa del enfermo mental en el nuevo proceso penal venezolano, esquematizando. Hay una amplia variedad de desórdenes mentales, unos de raíz orgánica que los ve el neurólogo. Si hay una desconexión de la realidad, estamos en caso de una psicosis. Delirios paranoides, personalidad catatónica, se abstraen, viven en un mundo que no es el real. Allí opera mucho el caso de atenuación de la responsabilidad penal o de eximente pleno. No son imputables. El que tiene un grave trastorno de esta índole, de disociación, psicosis, suele ser hasta inimputable. El neurótico, que todos somos más o menos neuróticos, gritamos, hay unos neuróticos que no se soportan y son capaces hasta de cometer crímenes. Hemos tratado, bajado mucho aquí en Redimensión con la figura jurídica de la atenuación por estado de arrebato, intenso dolor, cuestionable. Pero el estado de arrebato, intenso dolor es una figura propia de la explosión neurótica. Pasa que todo esto que les estoy contando, el que ha sufrido un shock de origen neurológico, el que ve figuras que no existen y oye voces que no existen, que es el
paranoide. Y el enfermito a rato, que es el neurótico extremo, no es lo mismo que el psicópata. El psicópata es un genio del mal. Ejecuta taimada, organizadamente sus crímenes sin sufrir sentimiento de culpa. Y termina volviéndose famoso y la aldea global le paga.